Los pobladores de la comunidad del Quebracho tienen más de 2 semanas de no contar con el vital líquido para el consumo humano, porque el pozo con el que cuentan no abastece a toda la comunidad y en la actualidad utilizan agua de un pozo público que se encuentra contaminado. El pozo que tenemos no nos abastece, está seco completamente y a estas alturas acongojamos, nos vamos a morir de sed en toda esta comunidad. Estamos jalando agua de pozos que en realidad no tienen las cualidades suficientes del producto de agua potable porque están contaminados. Sí, fue un problema técnico realmente, porque el primer pozo que perforaron, cavaron unos 300 metros, pero daba 12 galones por minuto. Entonces tomamos un pozo que ya estaba perforado, donde no era viable para hacer un pozo perforado para toda la comunidad, donde somos 500 habitantes, y a estas alturas pues estamos dando grito al cielo porque no hay agua. Según los pobladores, están dispuestos a contribuir con dinero y trabajo para que el proyecto de perforación de un nuevo pozo se haga realidad, ya que temen un brote de enfermedad donde los más afectados serían los infantes de la comunidad. Bueno, nosotros estamos ahorita con los medios, ¿verdad?, de comunicación ahorita, pero si no se nos da respuesta de inmediato, nosotros vamos a tomar decisiones drásticas, a irnos a plantar a la alcaldía a ver qué nos dan respecto a esto. Nosotros queremos que nos apoyen, ya que ahorita el gobierno que está ahorita está apoyando bastante la problemática, tanto como el agua, como muchos proyectos que están dando. Entonces nosotros queremos ese apoyo del gobierno que nos facilite ese, el agua, más que todo, que esa es la problemática más peor que tenemos aquí en esta comunidad, y eso está desde hace años. La comuna esteliana está analizando la solicitud de los pobladores del Quebracho y a la vez realizarán de forma inmediata una supervisión en el pozo afectado para tratar de dar una pronta respuesta a esta problemática. Ir a hacer una inspección realmente in situ para hacer algunas valoraciones y tomar decisiones al respecto. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos en el momento? Pues desde el punto de vista de la responsabilidad compartida también, de que en coordinación con ENACAL, en coordinación con los bomberos, vamos a buscarle alguna medida inmediata pues, para evitar el consumo de agua contaminada. Y para mientras, pues eso, luego estaremos tomando decisiones que haga el recorrido correspondiente a las diferentes autoridades y los técnicos, pues para ver cuál es la alternativa más potable para poder resolver el problema. La comunidad del Quebracho Sur número 2 está compuesta por 90 viviendas, donde habitan más de 500 personas, que solicitan la realización de un proyecto de mini acueducto por bombeo eléctrico y así abastecer a toda la comunidad. Con imágenes de Elvis Peralta para Todo Noticias, Huáscar Irías.